entrega, te vamos a presentar un nuevo artista zarateño que hace sus primeros pasos dentro de un género musical nuevo que se llama Pop del Futuro que tiene su raíz en los Estados Unidos. Estamos hablando con Valentino Verdicio y es un nuevo servicio de multimedios El Debate a toda la comunidad. Y hoy vamos a conocer, en realidad yo también voy a conocer y a su vez <coughs> presentar. A un zarateño, joven el hombre, joven, que, que me lo encontré en YouTube, ahí tiene un canal de YouTube, y, y está componiendo, está haciendo música con, con, con realmente muchos seguidores, con muchas visitas a los distintos temas que está grabando. Lo vamos a saludar, se llama Valentino, y a ver si pronuncio bien el, el apellido. Verdicio, ¿verdad? Valentino. Verdiccio, ah sí, Valentino Verdiccio <laughs> Gustazo saludarte, un gusto, gracias por atender a Multimedios El Debate eh, El gusto es mío Bueno, ¿cómo se pronuncia tu canal? Loop Trash, Loop que Trash. en español sería Amor Basura Videos, temas, ¿cuántos tenés? ¿Cuántas? Eh, cuánto temas, eh, actualmente no me acuerdo mucho, pero creo que son 13 por ahí Pero en verdad tengo más temas, solo que no los saqué todavía O Bien. no están terminados pero lo he subido en otras plataformas. Bien, y hay 1440 seguidores hoy, tiene el canal, ¿sí? Sí, y en otras plataformas tengo 1200 por ahí, y un día llegué a tener 3000 oyentes ah, en bien. Spotify, que bien. fue mi máximo hasta ahí. Pero bueno. Bueno, llegué a un, punto, a un punto que me gustó, me sentí, como por así decirlo, hecho en cierto ámbito. Muy bien, una linda base para, para la primera alegría, porque vas a tener muchas, vas a ver, Valentino, vas sí. a tener muchos. Bueno, vamos a, pre a presentarte un poquito, ya sabemos que tenemos un artista, un, un, un cantautor, ¿sí? ¿Le podemos decir? Sí. Las dos cosas, por eso. Interpretás, pero también sos el autor de los temas. ¿Y cuándo naciste, Valen? Yo nací el 8 de julio de 2003. Actualmente tengo 19 años. ¿Y naciste en Zárate? Nací en Zárate, acá en esta linda ciudad. Ah, ¡Qué lindo! ¿Y tenés una familia? Contame qué familia tenés. ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia está por mi mamá y mi papá, que ellos vienen Bien. de Córdoba. Bien. Y vinieron acá a Zárate. Y soy el hermano del medio, porque tengo a mi hermana chica y ah. a mi hermana mayor. ¿Y estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? ¿Terminaste de estudiando? Sí eh, El anterior año empecé a la carrera de producción musical En ah, Buenos Aires y, Muy bien Y nada, ya te, terminé bien, con buen promedio Pero decidí cambiarme a otra Ajá Como para, para ver, porque no me... lo estudios como que no me llenaba, por así decirlo Porque lo que estaba estudiando en ese momento En la anterior facultad era algo que ya había visto Entonces decidí irme a otra facultad para ver otras cosas que no sé. Y nada, espero que en unos años ya podría recibirme de productor musical, que es la carrera que estoy estudiando actualmente. ¿Es tu vocación? Sí, mi vocación es esa. Y espero vivir de ello. Ah, seguramente. No te quepas duda que lo vas a lograr. Bueno, definite. Definiste como, como productor, definite como, como artista, como lo que sos, como intérprete o como, o como, eh, como autor de tus letras, no sé, ¿cómo te definís? Claro. Y es raro el tema de definirse porque yo no sé cómo me ven otras personas, pero tampoco sé cómo me veo yo algunas veces, pero podría decir que me gusta todo tipo de música, que siempre intento buscar algún sonido que me agrade o experimentar con alguno, porque... Mi género que hago yo, que se llama hyperpop, que en español sería como pop del futuro, es como un género donde puedes experimentar con sonidos. Hay gente que no sabe este esta onda porque, por así decirlo, es nuevo y no se escucha más, mucho por acá Argentina o en Latinoamérica, sino por Estados Unidos, donde, por así decirlo, la raíz de la música más popular y la más comercial, uh -huh. por así decirlo. Bien. Pero nada, yo intento buscar un sonido que me agrade, que, que sea lindo de escuchar O por lo, menos, por lo menos que me guste a mí, porque eh, antes yo hacía trap, o bueno, suelo hacer trap actualmente Pero lo modifico un poco y le agrego como, por así decirlo, un toque mío Porque, no sé, eh, va por el tema, no sé, una progresión de, de batería y quiero cambiar otro género, por así decirlo, en medio del tema Bien. eso me gusta porque le da como variación al tema y, y hace que el tema no sea tan monótono. Porque hemos Buenísimo. escuchado temas que son como que duran dos minutos, pero al escucharlo tanto es como que parece que duran diez minutos ese tema de dos. Yo quiero Buenísimo. hacer, no sé, un tema de cinco minutos que Que sea, que sea rápido. Si, claro. claro, que sea rápido. Que, que ya fácil, pasó. Que me gustó claro. tanto claro. que pasó, claro. claro. Entonces, me a repetir y decir, bueno. Está bueno, ¿y quién es tu referente en ese género en el que estás eh, haciendo? Creo que me dijiste que empezaste antes de la pandemia, o en pandemia hacer esto, ¿no? Claro O sea, Hace dos esto, años me como dos que tres. me gustaba todo el tema de coso, de la música Solo Ajá. que nunca me animé a, a abrir para hacer la computadora y hacer música Nunca me animé a eso en 2020, Bien. cuando estaba todo por la pandemia y tenía como un montón de mambos en la cabeza, dije, ahora. Fui a hacer música para despejar mi mente. Está Entonces bueno. dije, bueno, me gustó, me gustó. Obviamente no eran temas guau, wow, porque como todo, uno empieza y no es lo mejor, pero por lo menos decís guau, wow, va por acá la onda. Y así fui progresando durante un año y fui aprendiendo por mi cuenta, todo lo ahí mirando por YouTube y todas esas cosas, las aprendí por mi cuenta. Desde hacer una base, producir la voz, Terminar por así decirlo el tema y nada. Igual todo esto de la música me llevó a tener amigos también de la misma onda que están claro. en la escena musical y eso me gusta porque claro. en Akán Zárate no puedo compartir por así, por así decirlo música con nadie ¿no? porque por así decirlo soy entre comillas el único no soy no me hago wow pero es que no conozco a ningún artista de Akán Zárate de, del género. Sí, este. algunas uh -huh. estaría bueno, claro. No sé si hay otros artistas y si los hay me gustaría saber más de ellos porque es como yo me siento, por así decirlo entre comillas, solo claro. en, cuando hago música porque no es que puedo invitar a un amigo acá y decirle, che, hagamos un tema no, y lo sacamos claro. ahí a plataforma. No encuentro a alguien como para hacer eso. Y, y hay bueno. gente, de otros países que tienen esa onda y puedo compartirla. ¿Y Entonces, quién, sería, que... quién sería tu referente afuera, de afuera? ¿Quién, quién, ¿En quién te inspiraste? De... Claro. Um, el, Messi, el, Messi antes... de, el Messi del claro, de, Messi del género, claro. Claro. Hay un artista que no lo conoce casi nadie. Bueno, es un artista que tiene pocos suscriptores, tipo corte como los míos. No son tantos, pero es algo. algo. Eh, se llama Eloh. Y es una música muy experimental, que cuando escucho eso es como, duran seis minutos los temas. Pero como te dije, son temas que son tan diferentes que siento que, duran, que pasan volando. Claro, y claro. esa onda me re gustó. También hay otros artistas que son de allá, de Estados Unidos, que se llaman Glave, Midwest, tienen nombres raros, corte es como el mío. Pero es como que esa gente me, me gusta lo que hace, porque hace como otro sonido que me gustaba un sonido que explote, que sea melódico pero que termine explotando en cuanto al estribillo y eso me gustó una banda que quise hacerlo en mis temas. Qué lindo. Eh, y generalmente cuando uno le pregunta a un artista eh, de, cuál es tu mejor tema generalmente te responden el próximo. Y vos ya me lo respondiste en esto que me dijiste que te querés ir superando. Y en cada tema le agregás cosas nuevas y, y buscas... Y hay, y hay gente dentro de las que ya te están acompañando. Siempre intento hacer, como por así decirlo, mi sonido, o por decirlo, mi música, porque es lo, lo que me gusta. Tipo, me pueden sugerir y decir, che, esto estaría piola ponerlo. Si me copa, me gustaría, pero siento que si me iba moldando a lo que uno quiere escuchar, es como que termino... No termino experimentando con lo que me gusta. Excelente, Entonces, eso como, quería hacer. Prefiero saber. hacer algo propio que le o sea, guste o a sea. la gente y así la gente, como que se Bien. anima a hacer cosas o a escuchar. Porque ya se puede hacer música de muchas cosas. Entonces, quiero hacer un, un, una música experimental y, y nada, si a la gente le gusta, mejor. O sea que podemos estar frente a un innovador, un. un, un, un un pionero de la cuestión en Argentina o en Zárate, si vos decís que hay pocos del, del, del rubro. Eh, ¿Cómo te inspirás en la letra? El otro día me decías que por ahí con empezaste con alguna experiencia personal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te va llevando la letra? Y también, como te dije, por las experiencias que uno vive en la vida como una pareja, que no hablo en sí de la persona, sino la experiencia que pasé. Porque no me gusta ir mencionando a gente en mis letras. No. Porque claro. siento que se van quedando ahí y no es lindo recordar, sino como una experiencia que pude superar a través de la música, de relaciones, el amor, el Mambos en la cabeza, muchos problemas de uno mismo, bajones y todo eso. O, o invento, invento una historia, no sé, escribo ahí en un blog de notas. Una historia y como que me voy inspirando a través de eso. O incluso a través de los sueños, porque de vez en cuando soñás algo que decís, eh, wow, esto estaría para una letra. Últimamente eh, yo soñé de que, eh, creo que es como una parálisis de sueño en el cual no me podía levantar. Cada vez que me intento levantar no puedo, porque me vuelvo a, a levantarme. Es como voy en un bucle levantándome, levantándome y es como podría ser un tema hablando de. De que se repite el mismo día Y, y, y de que quiero escapar y, y hacer otra cosa No sé Tiré por tirar pero es algo que ahora Me está pasando y podría ser una letra Hablando de, de una aparicio de sueño Muy bien. Por ejemplo Vos sabés que eh, Quienes ya tenemos más edad que vos Obviamente eh, <laughs> Hemos encontrado por ahí en el tango Cosas muy, muy similares a las que decís, ¿no? Que el tango por ahí se inspira justamente en algunos fracasos amorosos, más que nada. Eh, y, y bueno, hay tangos de, de excelencia que el mundo entero admira. Eh, pero te, te quería preguntar: si tu viejo y tu vieja son eh, cordobeses, ¿cómo, cómo, cómo no llegaste al cuarteto? No llega al ¿Por cuarteto qué? porque porque me dijiste porque que te gusta todo tipo de música. Claro. Claro. O sea, escuchar sí, pero hacer no no sé. ¿Puedo eh. hacer un karaoke cantando cuarteto? Sí, te lo hago, pero no sé es un tema en serio, tipo, creo que eso no me saldría. O sea, <laughs> puedo hacerlo, intentar, pero siento que no me sentiría tan cómodo porque tipo, hay temas que no sé, escucho temas de reggaetón, cuarteto, y digo, "Uh, son buenos temas esto", pero siento que no es un género que haría yo en especial. No te identifica, porque, claro, no te identifica. Claro, no me identifica. Hmm. Entonces, y, y va por ahí la onda. Identifícame un poquito o meteme adentro de Dime. Dime es uno de tus temas, creo que tiene como dos años y tiene ya 43,204 visitas en el momento ahora que estamos haciendo la nota. ¿Qué, qué, ¿Qué encontramos en Dime? En Dime hablamos sobre, creo que hablamos sobre estar con una chica. Y que te gusta pasar tiempo con ella Pero ella es como indecisa Y no sabes qué, qué quiere elegir Entonces como de En el tema, no sé, si, no me acuerdo actual, Actualmente mucho del tema Porque ya lo hice hace dos años Y creo que habla de eso De una chica indecisa De que no, no sabe qué hacer Entonces le estoy dando como una pregunta cada rato ¿Qué quiere hacer conmigo? Si, si somos algo Te paso a buscar y somos Una pareja, no sé, por ejemplo ese tema creo que también es uno de mis favoritos, porque es como más, a, más distinto, más alegre, en, en, tan, en cuanto al ukelere que suena, como la melodía que hago. Siento que es como algo más tranquilo, más alegre, pero por un lado tiene una letra media triste, pero tampoco se va al extremo, por así decirlo. Siento que aún estoy en crecimiento y me gustaría tener como un público que... Que esté más presente porque mis temas como que va variando un poco la gente que se queda y se va porque hay ah. temas donde he llegado a tener 600 me gustas y en otros ya solo tengo eh, 150 ah. es como que todavía mi público no está por así decirlo formado Definido. y ah. me gustaría tener una cierta cantidad de gente como para decir ok si hago un show algún día espero que en algún futuro cercano porque me gustaría hacer un, un performance por así decirlo que me gustaría, postar y necesito, por así decirlo, una, una base donde haya mucha gente. No sé, 50 personas ya es mucho. Claro, claro. 50 personas cantando otros temas en un lugar ya es un ah. montón. Tipo, tener un público que se quede, no que vaya variando. Ya tenés sí, sí. una, una base. Bueno, la base ya la tenés con ese Spotify de 3.000 personas, ¿no? <laughs> Igual bajó, pero se mantiene. Bueno, 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 despacito. Me interesaría conocer algunas cositas más de vos como joven. Por ejemplo, ¿hay temas como joven que te preocupan? Digo, ¿te preocupa la política? ¿Te preocupa el país? ¿Te interesa? Y me preocupan, sí, un poco el país por el tema de la inseguridad que hay, porque estamos en una situación de inseguridad total donde... No se puede salir a la calle que ya hay una persona que te roba y no hacen nada. Es cierto. O bueno, harán, harán algo, pero medio que el ladrón se sale con la suya. Eso por, por mi lado estoy cansado de eso, no me gusta. Tipo, Argentina me parece un país hermoso, tipo, no se puede negar eso, pero siento que el tema de la política en el país y el tema de inseguridad como que eso lo arruina. Y como que no te molesta la convivencia en Argentina un poco por eso pero de que Argentina es un país lindo, es un país lindo. Y, ¿Y puede surgir una letra porque salga de, y salga de los, las cuestiones personales, puede surgir una letra dentro de este género que estás manejando que tenga que ver con la realidad del país o, o no, o tiene que ser algo muy cuestión sentimental y cuestión fracaso, aciertos en, en los temas de la convivencia y demás. Claro, eh, yo intento hablar más sobre... Persona. Mi vida más que de cosas externas. Bien. Puedo hablar sobre la, no sé, la historia de un amigo que pasó con una pareja y puedo, no sé, por así decirlo, ayudarlo en el sentimiento, acompañarlo. Pero no siento que me meta con la política en la música, porque eso Bien. ya es un tema más controversial y polémico. Si hay gente que ha hecho, eh, por así decirlo, en el género de rap, mucha gente toca estos temas. Claro. O si quiere, puede. Con más desahogo. Yo no sé si me desahogaría con la política, porque. Eh, tipo lo único que sé de lo que se ve en las calles o lo que pasa actualmente sí, sí. pero no eso sé mucho claro. más a trasfondo no li... hablaría de eso porque no tengo ah. mucha idea bien, bien, bien bueno, estás pensando en el futuro estás pensando en, en tus hijos ya qué lindo, te, tu sueño cuál es, ser productor musical, formar una familia tener hijos, cuál por dónde pasa la historia, por ahí cómo se acomoda y ya, si se puede ya vivir de la música, sería un 10, pero también me gustaría formar una familia, tener claro. ahí un en una nena, y vivir de una manera estable, tranquila, eso... Qué lindo. Para mí, lo, lo que alcanzo en la vida, tener una familia y ya era viejo, y tener nietos y todo eso. mira qué lindo. Eso me gustaría. mira qué bueno. Viste que hay una amenaza mundial de una guerra nuclear que hay guerras en un montón de lugares, ¿te preocupa el futuro de la humanidad en cuanto a esta intolerancia o esta situación de, de guerra justamente en el mundo? Y las guerras no me gustan para nada, como cualquier persona. No creo que haya alguien que le guste que la gente muera y todas esas cosas, no creo. Pero te preocupa, si hay, bueno. te preocupa, claro. Sí, me preocupa, me preocupa, me preocupa mucho. El mm. tema de que se arme acá me, molesta, me pondría mal pero no sé, nunca me gustó todas esas cosas. O por lo menos ver ese lado. Siempre intento buscarle el lado bueno a las cosas, pero cuando aparecen por todos los noticieros o en cualquier vale. red social, como que te consume un poco y tenés que alejarte un poco de eso. Es vale. un tema hablando sobre desconectarse de las redes y todo lo que conlleva... Ah, mirá... Uno Bien. Uno mismo. Algo encontré, ¿viste? So, vale. <laughs> Yo, cuando estaba mal por el tema de estar en redes, hice un tema hablando sobre esto y quería despejarme y me solté un mes de las cosas y volví renovado, por así decirlo. Me sentí bien conmigo y como que pude inspirarme en más cosas a la hora de hacer temas. ¿Y qué y tienen no, las redes nada. que te preocupa? ¿Qué tienen las redes que te preocupa? Y así como hay que ba hay bardos, hay peleas, hay temas que no querés ver, porque te enteras de cosas que no te gustaría y es como que. Te, te quema un poco de eso después y no sé, hay amenazas por todos lados, comentarios feos en, porque he recibido comentarios malos por, no sé, por Instagram, por así decirlo, que me llegó un comentario feo de una cuenta eh, privada, que no es tipo una cuenta secundaria, de que alguien uh -huh. insultada por mis temas. Y como que, por un lado, tengo que ignorar eso, no me molesta tanto, pero cuando se te acumulan un montón de cosas, como que... Te llega a molestar, te quema un poco en la cabeza y querés desconectarte, o por así decirlo, de todo eso. Bien, por lo que te escucho y ya termino, Valentino, eh, por lo que escucho, sos un tipo pacífico, te gustan las cosas tranquilas, no te gusta la violencia de ninguna especie, ni una guerra nuclear, ni, ni peleas en, en las redes sociales. Tus eh, temas, vos me decís que escribís desde tu propia experiencia. Tus propios temas te sanan, te dan paz? Cuando los hago, ya me voy sanando poco a poco, como que puedo soltarlo. Entonces, después, cuando lo voy, por así decirlo, una vez que lo canto, lo termino y es como, fue, esto lo hice yo, esto, esta canción la hice yo, pude expresar lo que sentía y lo dejo plasmado en una canción, esto me gusta. Después, cuando hay gente que cuando lo subo a YouTube y la gente lo comenta y dice que se sienten identificados, que han pasado una situación mala y es como que lo sano. Eso a mí me llena el corazón, de que por un, por un tema personal mío también pueda ayudar a otros, por así decirlo, a acompañarlos. Y eso de la música lo rescato y eso me, me encanta, de que haya gente que por un arte mío la gente se pueda sentir identificada y a la vez la pueda ayudar interesante lo que decís porque cuando te pregunté cómo te, cómo te imaginás que va a ser tu futuro, hablas del amor, crees en el amor, querés formar una familia, claro. apostás a una profesión, querés tener hijos, querés... me dijiste quiero ser viejito, y tener nietos, o sea que el amor no está destruido, hay una esperanza entonces. No, Yo en el tema de mi canal siempre intento, tipo, meto los temas de, de, de desilusión o tema de ruptura de amor pero no en el sentido que yo lo veo así, sino como para acompañar a alguien que lo pasa así porque actualmente yo me siento bien estando solo en pareja me siento bien actualmente yeah. podría no sé hacer algo como para sentirme mejor si sí, puedo pero no lo no es que miro el amor como algo que no quiero ver nunca es algo temporal que actualmente no busco, pero en un futuro me gustaría. Y quiero dejarte el último minutito para que le mandes a aquel que te está viendo, sea joven, sea grande, sea hombre, sea mujer, sea quien sea, eh, por qué entrar a tu canal y, y escucharte. Y nadie está obligado a entrar a mi canal más que nada. Si quieren escuchar mi música, la verdad es que lo agradezco. Yo soy un artista que intenta cumplir sus sueños, intenta vivir de la música. Y si hay gente que se pasa y escucha mis temas y les parece lindo, que si sí, me ayudan mejor. Pero nada, agradezco a la gente que, que me escucha, agradezco a mi vieja que siempre me va con todo esto, a mi viejo que me ayuda a comprar tanto un micrófono para hacer toda esta música, a mi hermana por compartirme, también a la gente por compartirme y todo eso, que me tiran siempre la buena. Y también a vos, Daniel, por invitarme a hacer una entrevista. Te juro que lo revaloro esto porque es, como por así decirlo, en Zárate, eh, la, yo como por decir, así, por así decirlo soy la primera persona que, que me ayuda, por así decirlo, a, 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 en serio, a difundir, de a difundir, chuchada. a difundir lo que Ahí haces. Ahí está, difundir, difundir. Eh. Esa era la palabra. Y nada, y que las personas que quieran hacer cosas que no tengan miedo de hacerlo, porque yo con, con el tema de la música estaba en duda si hacerlo o no, porque a futuro quería hacer otra cosa y terminé dirigiendo la música. Así que si tienen algún sueño que quieran hacer, háganlo. Total, todo llega. No va a llegar todo a, a porque lo quiera, sino que tiene su tiempo, pero todo llega. Que... Exacto, con paciencia se consigue. Valentino, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos, mandarte un fuerte abrazo. Vamos a seguir de cerca tu desarrollo como artista, tu crecimiento como músico, ¿eh? porque estás estudiando producción musical y también tus condiciones eh, como eh, eh, escritor de temas, de, de, de historias, que después le pones música. Y, y, y los das a conocer. Así que un fuerte abrazo. Eh, adelante, sos joven, tenés mucho para aprender y para caminar y seguramente te, te iremos viendo algún día con mucha gente delante aplaudiéndote. Muchas gracias, <laughs> Muchas gracias Daniel, por la entrevista. Eso. Por favor, que te tengas buen, buenas noches. Chao.